La subida a Moncó, disputada el sábado 31 de mayo en Pola de Siero, supuso prácticamente el inicio de temporada para el Campeonato de Asturias de Montaña después del tímido arranque en el Fito, donde la participación de pilotos del regional no fue muy numerosa. Cerca de 90 vehículos compitieron en la clásica subida de la Pola, entre los que estaban todos los que deberán ser habituales protagonistas del certamen este año, a los que se unía Javi Villa, líder del campeonato después de su victoria en el Fito. La competición arrancó en la mañana del sábado con la disputa de las mangas de entrenos y carrera de la fase A. El mejor crono en la subida oficial fue para Óscar Palacio, que impuso su Silver Car con apenas medio segundo de ventaja sobre el Reinhard de Rafa Guardiola. Tercero, a poco más de un segundo, se clasificó Javi Villa, que progresaba con claridad respecto a su crono de entrenos en la que era su primera participación en Moncó. Cuarto, ya más distanciado, fue Ángel Candás con su barqueta Norma. Siendo quinto otro BRC, el de Jairo Pesquera, que precedió en poco más de un segundo al Dalara del veterano Moncho. El piloto local, Ismael García Peón, situó su Silver Car en la séptima plaza, justo por delante de los tres primeros clasificados en la categoría de carrozados, los Mitsubishi de Alberto Ordóñez, Jesús Chao y José Luis Alonso. Por la tarde tuvieron lugar las mangas de la fase B, cuyo resultado acabó decidiendo la clasificación final de la prueba. Javi Villa mejoró de forma espectacular su registro previo, siendo el único capaz de romper la barrera de los 2 minutos, logrando la victoria absoluta y estableciendo un nuevo récord de CM con su PRC. A poco más de medio segundo se clasificó en la segunda posición Rafa Guardiola, que repitió el resultado de la mañana después de otra magnífica subida con su reina. El ganador de la fase A, Óscar Palacio, se tuvo que conformar en esta ocasión con la tercera plaza, ocupando igual posición en la clasificación general. También Ángel Candás ocupó el mismo puesto que en la subida oficial de la mañana, siendo de nuevo cuarto con su Norma. Quinto, tanto de la fase B como de la general, concluyó el Silver de Ismael García Peón, siendo otra vez sexto el Dalara de Monchu. En la categoría 2, la victoria volvió a ser para Alberto Ordóñez, que se impuso definitivamente entre los carrozados, ganando en esta ocasión por un apretado margen de apenas 8 centésimas de segundo a José Luis Alonso, para el que fue la segunda plaza de los turismos tanto en la fase B como en la general. El podio de la categoría 2 lo completó el SAT Córdoba World Rally Car de Aldo de Alberto, que remontó posiciones en la fase B para acabar tercero de carrozados y décimo scratch, además de imponerse en el grupo A. Por delante del avilesino concluyó el Silver de Albino García Evia, que también mejoró notablemente con respecto a las mangas de la mañana para acabar noveno absoluto y séptimo de la categoría 1. En el grupo N, Jesús Chao repitió su primera posición de la fase A, aunque cedió un puesto en la general de carrozados, acabando cuarto con su Evo 8 por delante del Seat León de David Martínez, vencedor del grupo A2 en la fase B. El ganador del grupo A2 por la mañana había sido Daniel Montes, pero una avería en su AX le privó de competir en la última subida oficial.
El grupo H y la categoría de propulsión tuvieron el mismo vencedor en las dos fases, con claro dominio por parte del local Juan José Sánchez Ordiales, que impuso su Ford Escort MK2 por delante del BMW de Jonathan Álvarez, ganador del animado trofeo GTR Cambios, protagonizado por los espectaculares traseras de la marca alemana.